Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal informativo Momento TV Show. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo. Una joven llamada Stephanie Batista ha lanzado un desesperado llamado de ayuda para el bebé de su sobrino, quien se encuentra en una situación alarmante. Según sus declaraciones, su sobrino tuvo una hija con una mujer identificada como Nicole Rosario. Batista afirma que alguien intentó quitarle a Nicole, por lo que se refugió en la casa de Batista en los Guaricanos de Santo Domingo Norte durante un mes. Sin embargo, al partir de la casa, Rosario se llevó un teléfono celular inteligente que no pertenecía a ella y se negó a devolverlo cuando se le preguntó al respecto. Posteriormente, tras presentar una querella, la mujer finalmente devolvió el dispositivo. Pero los problemas no terminaron ahí, ya que se descubrió que Rosario estaba exigiendo la manutención obligatoria para su hija y se vio envuelta en una pelea durante la cual casi arrojó a la pequeña de meses de edad de cabeza. Para complicar aún más la situación, se ha revelado que Rosario utilizó una cortadora Gillette para infligir heridas graves a su propia hija, aparentemente con el objetivo de inculpar al padre de la niña, Michael Batista. Este último asegura que un taxista fue testigo de estos hechos y que todo este episodio se trata de un intento de dañar su reputación y causarle daños. Un video que muestra a Stephanie Batista y su sobrino pidiendo justicia ha sido compartido en las redes sociales, donde expresan su temor por sus vidas. Además, mencionan el respaldo de una banda criminal que apoya a Nicole Rosario, lo que aumenta aún más la preocupación por su seguridad. Si las autoridades desean comunicarse con la denunciante en este caso, pueden hacerlo al 809-821-9191. Por otro lado, lamentablemente, informamos el fallecimiento de un joven militar en un trágico accidente de motocicleta en Boca de Cachón, provincia Independencia. La víctima, identificada como Ricky Moquete Díaz, perdió la vida tras sufrir el mencionado accidente. El incidente ocurrió en la calle Francisco del Rosario Sánchez, cerca del cuartel policial de Boca de Cachón, mientras el militar se dirigía hacia Jimaní en las primeras horas de la madrugada del día de hoy, jueves 25 de enero. Moquete Díaz conducía una motocicleta tipo pasola cuando se produjo el accidente, dejando un profundo pesar en la comunidad y entre sus colegas militares. En este difícil momento, expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, deseando paz a su alma.